Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair. Estamos en la gran empresa de todos los guarceños, Retirar. Me encuentro con el doctor Felipe Ríos García, que él nos va a contar un poco sobre este lugar donde estamos en este momento, una ECA, que él nos va a hablar un poco las especificaciones y las funciones que cumple. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los televidentes, en especial a ustedes, Jair, pues, por la invitación y por dar a conocer estos bonitos proyectos que tiene la empresa para toda la comunidad guarceña. Les voy a comentar un poco acerca de lo que es la ECA, o más conocida a nivel municipal como la bodega del reciclaje del Retiro, ¿cierto? Una ECA ya es llamada así técnicamente, o sea, una estación de clasificación y aprovechamiento, así lo llamamos ya en términos más técnicos, en la cual vamos desde una sensibilización en la fuente a todos los usuarios, una recolección del material, un aprovechamiento o una selección ya en bodega, una transformación, un almacenamiento y una comercialización, la cual en este momento estamos en una alianza con una fundación que se llama Socia, que es una fundación la cual nos ayuda a comercializar el material para que llegue directamente a la industria. De esa manera lo que estamos fortaleciendo a nivel regional, llamémoslo nacional, son temas de economía circular, de que todos los residuos que las industrias generan recirculen y vuelvan a ellas para que sean otra vez utilizados, para que no tengamos que extraer más minerales del medio ambiente y producir más residuos. No, la idea es, con los residuos que ya están, volverlos a introducir a la industria, que ellos se encarguen de darle una transformación final y de volverlos a utilizar para todos esos empaques de alimentos, de embalajes, de cualquier tipo de empaque que podamos visualizar, llamar, volverlos a utilizar y lo que te decía ahorita, no seguir extrayendo minerales del medio ambiente. Este es su programa Recorridos con Jair. Estamos en la gran empresa de los guarceños, Retirar. Su gerente es el doctor Wilson Tangarife. Le agradecemos también al señor alcalde. Juntos construimos un municipio mejor, que nos están patrocinando con estos programas educativos para toda la comunidad, para todos los televidentes en las diferentes poblaciones. Doctor, la bodega o la ECA fue construida con las especificaciones que se requieren. La bodega fue construida con todo el tema específico y técnico y profesional, pues, para trabajar en ella. Es una bodega de un primer nivel de 400 metros cuadrados en hierro forjado y tejas termoacústicas. Ya la actual gerencia decide hacer un segundo nivel de un espacio aproximadamente de 300 metros para una totalidad de, queda una bodega de 700 y algo de metros. La inversión fue algo alta, es una bodega la que pudo haber costado unos 715 millones de pesos, pero es una bodega a la cual se le van a dar unos usos exageradamente profesionales, los cuales van a tener mucho provecho para toda la comunidad, para todos los residuos que genera el municipio del Retiro. En este momento estamos aprovechando alrededor de 45 toneladas mensuales. Son 45 toneladas que dejamos de llevar a un relleno sanitario. El día de ayer tuve la oportunidad de visitar el relleno sanitario La Pradera en el municipio de Barbosa. Me da hasta tristeza ir hasta allá, ver cómo se entierra la basura. Van a abrir ya otro vaso para darle más capacidad de vida útil a este relleno, que es lo que, pues, no podemos generar, seguirle dando vida útil. No, lo que tenemos que hacer es transformar los residuos, lo que tenemos que hacer es separar en la fuente. Yo invito a toda la comunidad del Retiro que sigamos con esa educación ambiental con la que venimos, sacando todos los días miércoles sus residuos aprovechables, su reciclaje. En la zona urbana son los días miércoles, en la zona norte son los días martes y viernes, y en la zona sur son los primeros jueves de cada mes.
Entonces yo invito a la comunidad que sigamos con esa educación ambiental, sigamos presentando nuestros residuos. Aquí nosotros contamos con más de 13 colaboradores, los cuales desde una mesa de selección, llamémoslo así, están separando cada material, porque bueno, en las casas sacamos el material, digamos, cartón, el PET, el plástico, la botella del limpio, la del fabuloso, pero ¿qué tipo de material es este? No sabemos. Sabemos que es plástico y sabemos que es cartón, pero todo esto tiene un trasfondo, y es que, por ejemplo, la empresa maneja más de 5 tipos de papeles, el cual se llama, uno es el cartón, que es el que conocemos normalmente. Uno es la plegadiza es la donde viene, digamos, la crema dental, donde vienen los cigarrillos, donde viene el chicle, donde viene, digamos, los condimentos, que es como un tipo de cartón, pero es más frágil, entonces ese se llama plegadiza. Entonces, como les decía, tenemos cartón, plegadiza, el archivo si es la hoja de cuaderno normal o la hoja de papel, tenemos el craft, que es el papel donde nos empacan el buñuelo, donde nos empacan la empanada, la bolsa de papel que llamamos, eso es un material diferente, se llama craft. Tenemos el periódico o el colombiano, también lo conocemos a perfección. Entonces, no solamente es el cartón y el papel, no, son tipos de materiales a los cuales hay que darle una selección diferente para darle una mejor comercialización y así tener recursos para poderle, digamos, pagar a nuestros colaboradores. Lo mismo con el tema del PET. ¿Cuál es el PET? Donde vienen todas las gaseosas. Entonces, ¿qué hacen nuestros colaboradores? Le quitan la tapa, que es un material diferente. Al quitarle la tapa, el PET va a tener una mejor comercialización y va a tener un valor agregado. ¿Qué pasa cuando ya seleccionamos este PET así sin la tapa y le damos una transformación diferente? La empresa en el 2017 adquirió una compactadora, la cual nos saca pacas de cartón de aproximadamente 250 a 300 kilogramos, de PET de 100 kilogramos. Primero, en una turbo mandábamos 2 toneladas de cartón. Ya ahora esas 2 toneladas no ocupan media turbo con la compactadora que adquirió la empresa. Incluso adquirió un estibador y un elevador, porque son pacas demasiado pesadas para que los operadores o los colaboradores tuvieran que cargarlas a los carros. Ahorita el compañero les estará mostrando imágenes sobre estos elementos industriales, los cuales fueron una gran inversión para la empresa, la cual le ha dado un valor agregado a los materiales y de esa forma tener una mejor comercialización y un costo mucho mejor. Estamos en su programa Recorridos con Jair. De nuevo saludamos a cada uno de los televidentes en las diferentes poblaciones, donde sabemos que gozamos de una amplia sintonía, que nos llaman, nos felicitan por el programa, les gusta el contenido que cada 8 días les presentamos, porque son propuestas diferentes, siempre mostramos las cosas positivas que tenemos en cada una de las poblaciones. Los invitamos para que estén a paz y salvo con las antenas parabólicas, estas empresas prestadoras del servicio de televisión por cable que están en cada municipio y que son los que les llevan esta señal y estos programas educativos como el que estamos haciendo en este momento. La invitación para que reciclen en la casa, que aprendan a reciclar y que así colaboremos todos con el medio ambiente. Doctor Felipe, entonces acá llegan los materiales a la ECA y ustedes los van clasificando, porque me imagino pues que de la casa no llega todo clasificado como debe de ser. Con la administración municipal del alcalde Camilo Botero, Juntos Construimos un Municipio Mejor, tenemos un convenio, el cual es llamado el PEGIRS. Ese es el Plan Integral de Residuos Sólidos. Mediante este convenio, la alcaldía nos ayuda con 8 colaboradores ambientales, las cuales están casa a casa, puerta a puerta, educando a la comunidad, diciéndole a la gente del retiro, esto se puede reciclar, esto no se puede reciclar, esto es basura, esto es un residuo especial. ¿Qué es un residuo especial? Un colchón, un mueble, una nevera, un televisor, aunque lo podemos llamar chatarra, son elementos que hay que darles una disposición final diferente. La chatarra tiene, la nevera tiene chatarra, tiene plástico, tiene pasta, tiene una espuma,
Entonces todo eso hay que desbaratarlo, hay que darle, la espuma es basura, la chatarra es un residuo aprovechable, la pasta es un residuo aprovechable, el plástico es un residuo aprovechable, pero para poderla comercializar hay que hacerle todo este proceso para darle una mejor comercialización, porque nadie lo va a comprar así combinado. Entonces, lo que me decías, gracias a las colaboradoras ambientales, ellas lo que hacen es que la comunidad presente sus residuos, llamémoslo bien, entre comillas, porque igual falta educación, falta cultura ciudadana, que es lo que nosotros estamos apuntando. Que la gente tenga un poco más de conciencia, que sepa que acá trabaja gente, eso no son solo máquinas. A veces nos llegan mucho jeringas, agujas. Ese es de los mayores riesgos que tenemos acá en la bodega, porque la selección es manual. Ellos no pueden estar mirando cada residuo. Entonces, cuando destapan una bolsa, ya este año nos han pasado 3 casos de que se han pinchado con agujas. Inmediatamente eso se reporta a las ARLs y llevan un proceso muy largo, porque uno no sabe esas agujas de dónde vienen. Pero es lo que yo le digo a la comunidad, o sea, acá trabajan personas, hay que separar bien en la fuente los residuos peligrosos, bien presentados, o llamar al hospital, llamar a la empresa. Acá tenemos un número telefónico que es el 541-2887. Acá nos pueden llamar y nos pueden hacer las miles de preguntas de la disposición final de los residuos. Nosotros le damos una adecuada disposición final. Entonces, a la pregunta que me hacía Jair, que si aquí llegan los residuos combinados, acá llegan 100% combinados, no llegan orgánicos. Si llegan orgánicos es porque la comunidad no hizo una buena separación en la fuente, o llamémoslo que de pronto no quisieron presentarlos el día del inservible y lo sacaron el día del reciclaje, que no es la mejor forma de hacerlo. Pero acá sí llegan todo tipo de materiales, cartones, plásticos, vidrios, chatarra, miles de materiales, los cuales ellos manualmente separan en la fuente, acá en la bodega. ¿Por qué no damos esa recomendación nuevamente? Pues no solamente en el retiro, sino en toda parte, en todas las poblaciones donde es nuestro programa. ¿Cómo es que se deben de clasificar esos residuos? Por ejemplo, el de las agujas y estos medicamentos, ¿en qué se clasifican? ¿Cómo se clasifican estos? Esos son unos residuos peligrosos, los cuales se deben presentar llamando a las empresas de servicios públicos o a las empresas donde prestan el servicio de recolección, o llamando a los hospitales, llamando a las farmacias. Ellos tienen una adecuada disposición final y ellos pagan por esas rutas hospitalarias. Entonces, no es presentarlos en el inservible, no es presentarlos el día de los residuos reciclables, es presentarlos en horarios que tengan esas empresas de servicios públicos de residuos hospitalarios o los hospitales. Eso no se debe sacar con los residuos normales, es un peligro para los operarios, se pueden pinchar, se pueden infectar y al peor de los casos una enfermedad para toda su vida. Estas son las recomendaciones que nos hace Felipe Ríos García, que está acá a cargo de esta gran empresa que es Retirar. El gerente es el doctor Wilson Tangarife y hay una gran planta de personal. Saludamos a todo este personal que trabaja acá en Retirar. ¿Cuál es su cargo, doctor? Y cuéntenos un poquito sobre Felipe. Yo me llamo Carlos Felipe Ríos García, tengo 23 años, vivo acá en el municipio del Retiro. Soy egresado de la Universidad Católica de Oriente como administrador de empresas con énfasis en finanzas. En ese momento en la empresa Retirar me desempeño como coordinador de proyectos, lo cual espero y brindarle lo mejor de mi conocimiento, que fue con lo que llegué acá a la empresa, aportar lo aprendido, ayudarle incluso a los colaboradores de la empresa, porque de alguna u otra manera son personas con vulnerabilidad, llamémoslo así, la cual uno les brinda consejos de trabajo, de como un amigo, como jefe. Entonces eso es lo que busco. Creo que la universidad nos formó muy bien en el ser, saber y hacer. Entonces me enfoco mucho en el ser de las personas, no solamente venir acá y exigirles, llamemos por una actividades que deben hacer, sino como cómo lo debemos hacer, cuál es la mejor forma, qué está bien hecho, qué está mal hecho. Entonces me enfoco mucho por el
ser y por el hacer. Qué bien, un joven profesional de acá del municipio del Retiro, trabajando en esta gran empresa de todos los guarceños, en Retirar. Doctor, estamos acá en el segundo piso. Ahora, pues ahí hemos estado pasando imágenes de todo lo que está en el primer piso, de los residuos. Acá, ¿qué va a funcionar en este segundo piso? Bueno, en este segundo piso, como les voy a contar, la empresa tiene aproximadamente 4 o 5 proyectos, lo cual es el alumbrado público, lo que es los aseos institucionales, que son niñas que nos prestan servicios en edificios y en zonas públicas, lo que es el barrido y la limpieza, los acueductos multiveredales, la poda y la jardinería. Y para todo este tipo de proyectos se necesitan unos insumos. Llamémoslo, en la poda y la jardinería se necesitan aceites, maquinarias, en el tema del alumbrado público se necesitan insumos para arreglar las luminarias, se necesitan escaleras. Entonces, en este, el gerente decide que este segundo piso sea más como para el almacenamiento y darle una mejor cara a la empresa, más organizacional, mejor entrega de insumos, tener todo muy bien consolidado, donde se le pueda hacer un control y no hayan de pronto pérdidas, o ya darle un buen manejo al tema de los insumos. Bueno, ya saben ustedes, Retirar, que está por acá, por a todo el frente del cementerio, y esta es una gran empresa que nosotros los guarceños la queremos mucho porque muestra resultados. De nuevo, el saludo para todos los que hacen parte de esa planta de personal de acá de Retirar, que cada uno tiene una función específica y que lo hacen muy bien, y que uno los ve sobre todo en las fiestas, a las 2 o 3 de la mañana están trabajando todos. Sí, la temporada decembrina es una de las temporadas que la empresa tiene muchísimo más, llamémoslo, trabajo. En la temporada decembrina, digámoslo, entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, la empresa presta servicio 24 horas. Tenemos 3 turnos de 8 personas barriendo las calles, separando los residuos, porque incluso en las fiestas las personas no reciclan, pero nosotros tenemos personas que están reciclando. Ya vemos la temporada decembrina, la vida nocturna se está acabando tipo 3, 4 de la mañana. A las 6 de la mañana vos puedes pasar por el Parque del Retiro y no ves un residuo en el piso. Pues son cantidades. Son 2 carros que mandamos para el relleno sanitario todos los días que hay en fiestas del Retiro. Son residuos que se generan demasiado y que debemos disponer, darles una buena disposición final. Aparte de la máquina compactadora que tienen, ¿hay en proyecto más herramientas para trabajar, para sacar adelante esta gran empresa? Sí, hay en proyecto más maquinaria industrial. Lo que buscamos es darle, o sea, una bodega con unas especificaciones técnicas e industriales, también darles una mejor calidad de vida a los trabajadores. Cargas, desplazamientos, lo que no queremos es buscar enfermedades laborales. Entonces, no es que vayamos a suprimir cargos, no es que entonces porque la maquinaria ya no va a haber más personal, no. Lo que vamos es a facilitarle el trabajo de, digamos, de ergonomía, de enfermedades laborales. Ellos igual van a seguir en su proceso de selección, porque la selección se debe hacer manual, porque aunque hay máquinas muy industriales, la cual puede seleccionar qué residuo es cuál, pero en estos momentos la empresa no está en capacidad de adquirir una, pero sí se van a buscar maquinarias más industriales, la cual me quiebre el vidrio, entonces el operario no me va a sufrir un riesgo, digamos, con una esquirla. Maquinarias, unas bandas transportadoras, que el material me llegue directamente a la mesa de selección y el trabajador no tenga que hacer esas cargas, esas cargas de desplazamiento de donde está el material hasta la mesa de selección. Entonces, el gerente sí ha pensado, incluso desde mi área de proyectos, hemos solicitado y pasado propuestas de maquinarias industriales, de maquinarias que faciliten las cargas laborales
y de esa manera darle una mejor calidad de vida a los colaboradores. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho la participación en nuestro programa, en Recorridos con Jair, y ya por último ese mensaje que usted le quiera enviar a cada uno de nuestros televidentes en las diferentes poblaciones y sobre todo acá en el municipio de Retiro, que es nuestra tierra. Bueno, yo les extiendo la invitación a que separemos en la fuente, que tengamos una buena cultura ciudadana, que tengamos una buena educación ambiental, que presentemos los residuos los días que son, que si no sabemos qué hacer con un residuo, no llamemos al habitante de calle y que por facilidades nos lo boten en la esquina del otro barrio o en la quebrada o en un parquecito. No, la idea es llamar a la empresa 541-2887. Nosotros se lo recogemos, nosotros lo puede entrar hasta la empresa y le damos una adecuada disposición final. Entonces, extenderle esa invitación a todos los usuarios del municipio del Retiro, incluso a los de los otros municipios, que se paren en la fuente, que den una buena educación ambiental y una buena cultura ciudadana. ¿Qué días pasan los carros recolectores acá en el Retiro? Los recolectores acá en zona urbana son los lunes y jueves, inservibles. Los miércoles en zona urbana, reciclables. Martes y viernes en zona rural pasa el inservible y detrás va la jaula del reciclaje. Entonces es presentarlos en los horarios establecidos. Desde las 6 de la mañana están los carros ya en sus rutas y los días establecidos, para no generar ese mal aspecto al municipio, ya que lo que buscamos es que el Retiro esté bonito y limpio. Juntos lo cuidamos. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.